Nogales, ver, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, SSP, localizaron al agente de la Policía Federal de iniciales G. PN, de 54 años de edad, en la carretera a Culchingo, Ciudad Mendoza, a la altura de la localidad Taza de Agua Ojo Zarco, de este municipio. El hecho ocurrió durante un recorrido preventivo, cuando ubicaron a un hombre caminando a un costado de la vía, quien les dijo su nombre, que pertenecía a la Policía Federal del Estado de Oaxaca, y había sido privado ilegalmente de su libertad el jueves 14 de febrero, en el estado de Puebla. Muere trabajador por caer en obra de ampliación de línea 12. En ese sentido, fue trasladado a la subdirección regional de la SSP Zona Centro, en Fortín, donde se le dio atención médica y se estableció contacto con personal de la Policía Federal. Esta acción forma parte del programa Unidos para la Construcción de la Paz en Veracruz, donde participan las secretarías de la Defensa Nacional, Sedena, Marina Armada de México, SEMAR y Seguridad Pública, junto con la Policía Federal.